Estudiantes hidalguenses del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un proyecto para reemplazar las tintas químicas por sustancias naturales en los plumones borrables para pizarrón, con lo que buscan contribuir a reducir los altos niveles de contaminación. La propuesta es de Isis Ariadna Mociño Sánchez y Marco Antonio Paredes García, alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 16 Hidalgo, para reutilizar los plumones que constantemente son reemplazados, principalmente en las escuelas. Ambos estudiantes investigaron los componentes de las tintas regulares y los fueron sustituyendo por elementos menos tóxicos y más económicos, como la infusión de flor de Jamaica, que adicionada con ciertos tipos de alcohol, dio como resultado un pigmento similar al de los plumones convencionales. Los estudiantes de la carrera técnica de máquinas con sistemas automatizados proponen también la fabricación de una carcasa especial que sea fácil de abrir para introducir nuevas recargas, que en consecuencia resultaría a un menor precio que las comerciales. Los estudiantes politécnicos prevén que desarrollarían más colores con la síntesis de pigmentos naturales, como el color negro, a partir de la oxidación de la savia del cactus, conocido como órgano, se informó en un comunicado.